¿Qué pasa? ¿Ahora estamos? Thank you.
más de 200 años también en nuestro estado. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Santa Ana. Damos la bienvenida a las diferentes manifestaciones del estado, las cuales nos acompañaron y quisieron atender este llamado de venir a este gran encuentro emotivo de celebración de la postulación de los Diablos Danzantes de Venezuela y también por honor a nuestro cultor Jesús Montilla, quien colaboró inmensamente con la Casa de la Diversidad Cultural y con el registro de cada una de las manifestaciones del estado. En estos momentos queremos también recordar que la Red de Patrimonio Inmaterial es la que está dándole fuerza a lo que es las manifestaciones del estado. Tenemos como presente en este momento los indios Cospes de Tostos. Vamos a darle un aplauso a ellos que están acá. Tenemos a los pastores de San Miguel, del Niño Dios. Tenemos también la compañía de los Reyes de Bolivia, los Reyes Magos de Bolivia. Y tenemos a los chimbanglas de San Benito de Pampanito. Son cuatro manifestaciones que se encuentran para esta gran celebración. Recordando a nuestro cultor Jesús Montilla, quien fue una de las personas que desde que lo conocí, pues lo conocemos en la Casa de la Diversidad, colaboró 100% en el registro de cada una de estas manifestaciones y también porque él de alguna forma difundía con su vida, con todo lo que eran las locaines de Santa Ana, que ahorita, bueno, están siempre presente dentro del corazón de Santa Ana. Al llegar, cada una de las manifestaciones dará una pequeña muestra de su baile y de su tradición. ¿Tú de fotógrafo? Sí, pero primero. Viene. Bueno, vamos a escuchar a uno de los, al capitán, le dije yo, de la cofradía o de la manifestación de los indios Cospes, para que ellos hagan su muestra. El señor Numa, bienvenido, un aplauso para él y a los indios Cospes de Tostos. Buenas tardes al pueblo de Santa Ana, que muy gentilmente nos hizo esta invitación para honrar a nuestro amigo Jesús Montilla y la manifestación que acabamos de recibir de la Patrimonio Cultural de la Humanidad, como fueron los Diablos del Yare. Nosotros venimos de Tostos. Esta tradición tiene 55 años. Fue fundada por el padre Hilario Moreno Méndez en el año 1957. Desde esa fecha para acá tenemos esta presentación. Hoy solamente traemos una pequeña muestra de 20 muchachos, pero la agrupación completa pasan de los 600 integrantes en esta manifestación, que se realiza el día 11 de septiembre de cada año. Ahorita vamos a hacer la muestra de las cuatro danzas, que es Teba, que es el arreglo del terreno o la poda. Luego viene Renaná, que es la conformación ya definitiva de la tierra para la siembra. Posteriormente viene Ros, que es siembra, y cierran con Majol, que es la danza de la alegría, porque su cosecha fue muy buena. Esta es la presentación a grosso modo de los indios Cospes de la parroquia San José de Tostos. Muchas gracias, un aplauso para ellos. Thank you.
Pasaron las cuatro danzas, las dos primeras que ustedes vieron fue el arreglo del terreno para sembrar. Estas dos últimas vieron que los indios hacían la forma de poner los palos en el piso, que es la siembra. Y la última que hicieron fue la alegría, el majol, que la cosecha fue muy buena, fue magnífica. Estas fueron las cuatro danzas. Ahorita van a hacer una especie de caída, que es el homenaje que recordamos que cuando el cacique Coromoto iba a tomar a la Virgen, que se le apareció, él cayó de rodillas y le apareció la estampa o la piedra donde está la imagen de la Virgen de Coromoto. Esa es la que vamos a hacer ahorita, que es la caída, que es el cierre ya de las danzas. Un fuerte aplauso nuevamente por estos cultores jóvenes y no tan jóvenes, pero todos levantando la cultura trujillana y en todos estos espacios y comunidades. Bueno, bienvenido, todavía seguimos. Vamos entonces con los indios, los pastores de San Miguel. Llamamos a su capitán, el señor Andrés Busto, un aplauso para ellos, para que den su muestra junto con los reyes de Bolivia. Bueno, pues ante todo muy buenas tardes. Tenemos acá los pastores del Niño Dios de San Miguel, una manifestación netamente, bueno, religiosa, cultural. Nosotros en San Miguel tenemos bastante tiempo con esta tradición. Se dice la historia que data de 500 años de historia, desde la construcción del templo. Supuestamente se construyó el templo para hacer la festividad, para venerar la imagen del niño que tenemos en San Miguel, que es también bastante antigua nuestra imagen, le tenemos tanta fe que por eso estamos todavía guapeando. Bueno, vamos a presentarle hoy el juego del palo que tenemos con los pastores San Miguel. Tenemos varias papel que hacer, pero no tenemos todo el tiempo disponible, porque también hacemos un juego, la gallina, el zorro, la cuestión, pero unas cañas, unos cambures, no tenemos todo eso. Pero los invitamos para San Miguel el 6 de enero para que presencien nuestra festividad, que lo hacemos todo completo, lo que es el 4 al 8 de enero. El 6 hacemos la llegada de los reyes juntamente con los pastores, y el 7 pues hacemos el juego, la caña, la gallina y el zorro. Hacemos ahí hacen un robo a la gallina, una cuestión ahí, pero muy un papel muy importante dentro de los pastores. Hasta ahorita vamos a presentar el juego del palo, y los muchachos los invito a la música. Thank you.
Bueno, le damos las gracias a los pastores de San Miguel. Le hacemos la invitación entonces para que hagan presencia acá a los reyes de Bolivia. Le dejamos aquí al amigo el coordinador. Vamos a darle un aplauso a estas dos agrupaciones que han pasado y que nos están visitando en esta tarde. Vamos a hablar ahora de los reyes, démosles un aplauso, recibimiento. Vamos a dejarlo con uno de sus organizadores, el señor Argenis Justo. La bajada de los reyes de Bolivia, desde la capilla de la Loma de Durán de Bolivia, descienden los tres reyes magos guiados por una estrella, un personaje, en este caso William, conduce la estrella que guía a los reyes. Ellos caminan a caballo, andan a caballo, a algunos 4 kilómetros desde la Loma de Durán de Bolivia hasta Bolivia en busca del niño Dios. Entran a la iglesia, adoran al niño y son recibidos en el pueblo de Bolivia por las locainas de Santa Ana, locainas de Valle Abajo, locainas del Tablón, locainas de La Pica, desde en donde los esperan a su entrada al pueblo. Allí danzan en la iglesia nueva y en la iglesia vieja las locainas, acompañando y alegrándose por la llegada de los reyes que vienen de Oriente buscando al niño Dios. Es una tradición que apenas como grupo de los reyes tiene 10 años, pero está junto con las locainas, que son una costumbre ancestral, las locainas nuestras de aquí de Santa Ana, de Valle Abajo, y de
la pica y se nos juntan a veces también las de Bitú y las del tablón de Monay. Muchas gracias por habernos recibido y tenemos una gran alegría hoy y esta semana, que los Diablos Danzantes de Corpus Christi han sido declarados como patrimonio inmaterial de la humanidad, y esta es una fiesta de Venezuela. Toda Venezuela está feliz y contenta por esta declaración, y es una celebración y un homenaje a nuestro amigo cultor que se nos fue, pero está entre nosotros gozando y disfrutando de estas manifestaciones culturales desde el cielo, nuestro amigo Jesús Montilla. Los Reyes de Bolivia bajan el 2 de enero de cada año de la Loma de Durán de Bolivia hasta Bolivia, para los cuales están invitados todos. Muchas gracias. Un gran aplauso a ellos por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Muy buena la explicación, porque no solamente es presentación, sino que entendamos las manifestaciones en su contexto y cómo se dan. En estos momentos, bueno, vamos a recibir lo que son los chimbangles de San Benito, de Pampanito, que siempre nos han acompañado en estas hermosas actividades. Les voy a dejar con su capitana, la señora Santa Ana Briceño. Buenas tardes. Les doy la gracia por habernos invitado, que siempre nos toman en cuenta para las actividades aquí de la diversidad. Estamos rindiéndole un homenaje al amigo Jesús Montilla, que todos llevamos en nuestros corazones y nunca lo olvidaremos. Y voy a presentarles una pequeña reseña de lo que es San Benito de Pampanito II. Entre tanto tenemos el baile de ellos, cada uno tiene sus varios pasos, pero ahorita no se le van a presentar porque no vinieron más muchachos. Los tambores se componen de la requinta, medio golpe, resplandón y bombo. Este San Benito fue fundado en el año 1990. Desde enero ahora yo tengo más de 40 años de estar en arreglando las festividades de San Benito, cuando era San Benito el de Mocatá. Siempre se hace en el baile de las flores, el baile de la botella, el celucán, la vuelta. Ay, se me olvida que no se hace, no sé. Ajá, entre todos están los pasos que van marcando la comparsa. Se hace el gusano, se hace la... Este es el gusano, este que viene aquí. Y los muchachos me cantan, pero ahorita como no vino casi el grupo, yo no le voy a hacer nada. Hasta aquí, ya voy a la narración. Muchas gracias. Ahorita nosotros vamos a brindarle un aplauso nuevamente a las cuatro agrupaciones que nos acompañaron hoy, que realmente ellos acudieron a este llamado gentilmente y son parte de la Red de Patrimonio Inmaterial del Estado Trujillo. Nosotros queremos inaugurar el salón de usos múltiples con el nombre de Jesús Montilla, pero para ello vamos primero a escuchar... Por invitarnos, por estar aquí,
compartiendo con todos ustedes en esta manifestación que hoy estamos celebrando. Bueno, reciban un saludo en nombre del equipo de Cantores de Rosario de Niquitao. Así es que es un pueblo hermanado con Santa Ana. Aquí estamos para compartir con todos ustedes. Recordemos que nosotros vamos a hacer una salve, vamos a cantar una salve en homenaje a Jesús Montilla. Lo vamos a hacer a la Santa Cruz. Así es que nosotros le invitamos a todos ustedes, bueno, a que nos acompañen. Es un acto netamente religioso, es con carácter religioso que nosotros, bueno, venimos trayendo en nuestros hombros en memoria a todos aquellos antepasados quienes a nosotros nos dejaron esta tradición y sobre todo la fe de lo que es el Rosario Cantado. Así es que de una de las partes del Rosario Cantado apenas vamos a cantar una salve, porque este es un evento de 2 horas, por ejemplo. Si empezamos durante el Rosario, a esta hora salimos dentro de 2 horas. Entonces, como el tiempo es corto, nosotros vamos a cantar una salve a la Santa Cruz en homenaje a Jesús Montilla. Y bueno, tiene una duración aproximadamente de 1/2 hora. Así es que bueno, dentro de pocos momentos vamos a dar inicio al canto de la salve. Así es que bueno, la vamos a ofrecer también por la salud del presidente, porque recordemos que primero es un ser humano, es una de las personas que tiene que vivir con nosotros, y ahí nos podemos sumar cualquier otra intención que ustedes puedan hacerlo allí a través de esta manifestación religiosa que nosotros vamos a hacer. Bueno, está completamente a la disposición, y cada uno de ustedes pueden hacerla directamente de donde están allí. Eso es válido para todos. Así es que muchísimas gracias, y bueno, vamos a seguir disfrutando pues de este evento que se está realizando en homenaje a Jesús Montilla. Bueno, que paz descanse. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Locadio. Un aplauso para ellos. También tenemos una agrupación invitada que es musical. Ellos tienen tiempo en desempeñando un papel de difundir lo que es nuestra música trujillana. Tenemos vida activa cultural en nuestro querido Trujillo. Así que bueno, nos sumamos a esta actividad cultural y religiosa, como lo dijo nuestro hermano amigo Leocadio. Bueno, aquí la inauguración también de la sala. Bueno, nos unimos también a este momento difícil que también está confrontando nuestro amigo hermano presidente. Bueno, sumamos también a esa parte difícil, porque nosotros los seres humanos pasamos por momentos difíciles también, y rogamos a Dios por la salud de él también. Y bueno, esperamos de todos, bueno, que esta tarde sea de lo mejor, que podamos compartir como amigos, como hermanos, como cultores. Un poquito más atrás. Más pequeños acá abajo. Vamos a escuchar a la agrupación Los Turpiales de los Andes, para que ellos se vayan preparando también. Para enaltecer los valores y la cultura de nuestra hermosa y bella patria Venezuela, de nuestro hermoso estado Trujillo y de nuestras comunidades. Asístenos con tu bondad y con tu misericordia. Perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Amén. Decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Recibamos entonces la bendición antes de que nos tostemos, nos pongamos con los sanbenitos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe para siempre. Amén. Un aplauso pues para todos ustedes.
Espera un momento, pero a ver si puedo entrar. Ajá, Pedro. Ya, ya voy. Oh, ya para acá, no, muy buena. Mejor la... eterno de los fieles difuntos, de manera especial por el descanso eterno de Jesús y por la salud de todos los enfermos que encomendamos a ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias, Padre. A ver, aquí está el señor Víctor, ¿cómo es? El invitado está diciendo que es una persona que quiere anotar una intención, ofrecer una intención, ofrecer esta salve, ofrecerla por algún difunto, pues lo puede hacer de su corazón, ¿verdad? Ofreciéndola al Señor.